Mira, me sienten ya desde que está ahí. Así que, por favor, Cristian, acércate. Dale verdad, cariño a tu hijo, cántale. De verdad, cántale tu bebé. Pero de verdad, yo no quería decirlo, ¿no? Pero sí. ¿Qué? ¡Ay, no! Yo te dije, metiche. Ahí me vienen con cada sorpresa. La vez pasada, anunciaron que eran pareja y me dejaron así con la boca abierta. Carla. Papá, pórtate bien, ve. Carla, tranquilo. Yo que pensaba que la embarazada era Bernie y era que Carla está embarazada. Papá, ya no salgas con foto, ya. No, tranquilo. Todo, bueno, todo han pasado tres semanas de que yo no venía. Papá, ¿quién es esa boliviana, papá? La boliviana que vino a tomarse una foto en la puerta del canal con el logo de ATV, con el chamorro. Todo va a pasar, tranquilo. Tú tienes que crecer nada más, tú tranquilo. Respeta a mi mamita, ya. Cómprale dos camionetas más. Ya, fíjate. Pueden hacer negocio, que sea hombre este bebé, el de Carlos González y Bernie mujer, los empatan y ahí tienen acciones. Uy, hermano, ya se embarcó. ¡Papito! ¡Ya no viajes con eso, JP! Tranquilo, todo bien. Cuidado con ese chispita. ¡Papito! Deja que mi abuelita lave las medias de Leonard también. Oye, de verdad, Carla, ¿cómo tu mamá? Tú estás bien. Yo supongo que tu mamá ya no lavará la ropa interior de Leonard, ¿no? Mira, tú estás bien, güey. Papito, dime, a mí me gusta tu música, pero más me gusta esta. Yo también, ya. Dale. Por favor. A ver, ponla, dice Enrique, ponla. Estaba demorando. Tenía acá. Que termine el show. Que abre la partera. Metiche. Lo que pasa es que yo estuve haciendo una dieta muy fuerte, por eso que me sentí un poco mal. Pero no, no estoy embarazada. En algún momento puede ser. Papito, acércate, papito. Carla, en los primeros días de noviembre, ¿tuviste algún retraso menstrual? No. ¿En algún momento pensaste, pucha, estoy embarazada? Papito, no soy yo. Los frijoles. Porque es lo que el público te pregunta. ¿No tuviste ningún retraso? No, te voy a contar. Eres exacta en tu regla. Mira, te voy a contar. Yo uso un método que se llama... Cállate. A ver, cuéntame de ese método. De repente también lo usa Bernie. Papito, quiero hablarte. Acércate. Papito, soy muy feliz con esta canción que le dedicaste a mi mamita. Mira. Estaba a punto de darte todo. Ahora, calzoncillos te voy a burlar, mami. Qué malo eres. Y también te diste regalo de Navidad de ATV para el que sea. Ya, lo puse en lista. Porque Carla, por sacar regalo, Dios mío. Carla hizo que tenía 5 hijos. Inventa hijos, Carla. Para la fiesta de por sacar regalo. Hasta para los niños de su show infantil pide regalo, no, Carla. No. En verdad sería bonito tener, pero no es el momento. Pero no tuviste ningún retraso, porque se rumoreaba de que estabas con que tenías retraso. Que como que. ¿Se rumoreaba o tú suponías? Me dice. Que dos semanas. Carla, en un momento. En su vida tuvo un retraso de 7 meses que a veces contaba acá, ¿te acuerdas? ¿7 meses? Eres. Estaba ciega 7 meses. Tu menstruación siempre. Oye, ¿qué vamos a hablar de? Me dice este retraso de por vida. Pero la cosa es que Carla no está embarazada. Mira, el día que yo esté embarazada, no lo voy a esconder. Lo voy a contar.